el pasado 28 de abril se han creado las condiciones para que Revilla y Pedro Sánchez vuelvan a pactar, porque existe un enorme riesgo de que se vuelva a repetir la coalición de Revilla y de Sánchez en Madrid y en Cantabria, y para eso, al final, para eso va a servir el voto del diputado Mazón, para asegurarse la presidencia de Cantabria. No os engañéis, sed cautos. Revilla no le va a exigir a Pedro Sánchez las inversiones del Estado en Cantabria que no le ha exigido a lo largo de los 12 últimos años, ni tampoco esa supuesta deuda que dejó de reclamar el día que Mariano Rajoy salía por la puerta de la Moncloa. Lo que le va a pedir son sus votos para la investidura. El pacto, yo diría que ya está hecho, al menos encarrilado, el voto del Partido Regionalista en Madrid a cambio de los votos del Partido Socialista en Cantabria. Y otra vez el presidente Revilla sometido a Ferraz. Otra vez más de lo mismo.